Buenos días, jóvenes. Buenos días para todos. Jóvenes, buenos días. Aló, jóvenes, buenos días. Buenos días, jóvenes. Buenos días. ¿Se escucha? Jóvenes. Aló, buenos días. Sí. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo está eso? Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Bueno, ya dice yo. Buenos días, jóvenes. Bien, gracias, jóvenes. Hoy vamos a empezar ya la clase. Gracias a Dios que esperemos que nos salga todo bien, jóvenes, para beneficio de todos ustedes, ¿ya? Yo ya estoy ya preparando todo su material que les voy a enviar, ¿ya? No se preocupen. Estamos empezando recién, por eso es que no quería avanzar rápido porque Cabalengo hubo problema el lunes, ¿no, jóvenes? ¿Tuvieron problema el lunes? ¿Sí? ¿Para conectarse? ¿Jóvenes? Sí, listen. ¿Sí, no? Gracias a Dios que todavía no hemos tocado, entonces vamos a empezar hoy día ya la parte más importante de la contabilidad. Yo quiero que tomen atención, jóvenes. Es una unidad totalmente importante, no solamente para el segundo semestre, les va a servir para todo hasta que salgan ustedes. De ahí su importancia de esta unidad que se llama ajuste contable. ¿Ya? Bien, vamos a empezar entonces, jóvenes, tomen atención, por favor. Ya, yo siempre voy a explicar teoría un poco y más, un 80% en práctica. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque es el punto más importante que tengo que dar a ustedes. Bien, vamos a entrar entonces, vamos a ir a compartir para poder Buenos días, licenciado. Buenos días, joven. ¿Cómo estás, joven? Buenos días para todos. Se están uniendo todos, ¿no, jóvenes? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, joven. Todo en la plataforma, ¿no? Me estaba fijando y no había subido. Sí, todavía, hoy ya lo voy a subir, ¿ya? No se preocupen. Por favor, ¿se puede olvidar el código de Classroom? Sí, ya, no se preocupen, jóvenes. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, yo les voy a preparar hoy día ya todo el material. Les voy a enviar primeramente mi texto que tengo yo, que es, no se vayan a olvidar, que tienen que mirarlo. Es un apoyo nomás eso. Después ya conmigo la parte resumida y la parte práctica aquí en las clases. ¿Ya, jóvenes? ¿Está bien?
Sí. Vamos a ir. Sí, vamos a empezar ya, jóvenes. Vamos a silenciar un poquito, que está un poquito. Hay algunos que lo tienen, ¿no? Sala de Pérez. Esto que. Ya, están todos, ¿no, jóvenes? Bien. Bien, jóvenes, vamos a ir entonces viendo la parte más importante de la contabilidad, que es ajuste, ¿ya? Bien, jóvenes, estamos ahorita con el tema de ajuste contable, ¿ya? No se olviden que prácticamente viene a ser un proceso, un análisis técnico de todo el periodo. Hacemos, operamos, ¿no? Hemos hecho, ustedes han visto que han llevado contabilidad 1, todo el proceso de compra y venta, hasta llegar al cierre del periodo. O sea, mayormente llamamos al 31 de diciembre, ¿ya? Porque las comerciales y las servicios se cierran el 31 de diciembre, ¿ya? Siempre es importante ver el tema de los ajustes contables para ver cómo están las cuentas de activo, las cuentas de pasivo y las cuentas de patrimonio. Esas cuentas se deben algunas actualizar en la parte de activo, también se deben depreciar, por ejemplo, la parte de los activos, y eso sucede con el tema de los ajustes, por eso se llaman ajustes contables. Mayormente siempre se hace al final del periodo, ya, o sea, en el mes de diciembre. Se trabaja mucho. ¿Para qué? Para tener una información consolidada, actualizada, de todo el proceso contable, ¿ya? Y eso es importante para que lo vayan viendo ustedes, ¿ya? Que siempre se traduce en reflejo de la situación económica. Alguien sacó un fondo en avance, Carlos, de 50.000, digamos, o 20.000. Y está en un exigible. ¿Usted qué? ¿Cuál es el asiento que hizo Carlos? Cuenta por cobrar contra banco. Le dio un cheque. Pero tiene que descargarse. No puede estar ahí. No lo dejen ahí. Por eso se llama ajuste. Está cuenta por cobrar contra banco. Le dio usted plata. Y eso, hay un documento, una resolución o un respaldo normativo que dice que debe ser para tal cosa. Tiene que descargarse él. Ya, por eso van a ver algunos balances que ustedes miren, inflaranga las cuentas por cobrar. Y es porque no la miran, no la descargan. Ya, mire, yo que viajo mucho, viendo el sector público, cuentas infladísimas, jóvenes, cuentas por cobrar ahí. Entonces, ¿qué he recomendado yo? Hagan auditoría. Métanlo preso a esa gente que se ha llevado esa plata y no ha descargado. Recomienden. Ya, no puede ser pues que se inflen las cuentas. Entonces, eso se refiere a la parte de ajuste. Analizar los grupos más importantes de los estados financieros. Analizar. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos grupos de activos fijos importantes en una empresa industrial, ¿no? En una empresa, una importadora de activos. Entonces, tenemos que cruzarlo nosotros. Hagamos alguna vez algún cruce de información, ¿ya? Para ver cómo están eso, porque los papeles, ustedes saben, jóvenes, ¿no? Todo aguanta, pero crucemos información, verifiquemos que si el personal que tenemos ahí de confianza no nos está fallando, ¿ya? Y así, jóvenes, vamos a ir viendo, ¿ya? Hay alguien, ¿no? Que lo tiene. Ahí, ¿no, jóvenes? Ya. Es que a veces se activa, ¿no, jóvenes? El micrófono. Bien, entonces, eso, jóvenes, no se vayan a olvidar de mí. El ajuste es un análisis de los grupos, vamos a ir a detalle ahorita, de los grupos de activos. ¿Qué tenemos de importancia para analizar? No es que
hacen ustedes, operan y compra y venta y después cierran. No, está mal eso. Porque las cuentas al final del periodo deben ser analizadas, ese el procedimiento. Y tenemos que analizar grupo por grupo. ¿Ya? Los activos, por ejemplo, se deprecian y se actualizan. ¿Ya? Tenemos cuenta por cobrar. Ah, saque el reporte, pues, Lisbeth, saque un reporte de esa cuenta por cobrar. El sistema, váyase. ¿De qué debe esa gente? Haga un análisis. No es nomás ahí, pum, cerró y listo, ¿no? Hay que hacer un análisis. Por eso dice ajuste ese contable. Y este ajuste contable le va a servir hasta que ustedes egresen. Hasta que salgan de la próxima. Por eso su importancia. ¿Ya? Y después tenemos los pasivos. También hay deuda, hay cuenta por pagar, documento por pagar. Hay que analizar, jóvenes, de qué es eso. Por ahí depende esa cuenta por cobrar, Nicole, Lisbeth y Marilyn. Esa cuenta por cobrar de la deuda social a la caja, a AFP. Por favor. La ley de pensión indica que se debe pagar eso. Y si está ahí 4 o 5, he visto yo cuenta con de un año, mire. Genera multa e intereses. Hay que analizar, hay que hacer informe. No hagamos la cosa mecánica. Saquemos un reporte y hagamos un informe a la alta gerencia. Señor, debemos de un año la caja AFP. Y si no pagamos a tiempo, ¿nos va a generar qué, jóvenes? Multa e interés. ¿No? Nicole, todo lo que es la parte social es delicada. Vean ustedes, estoy dando el ejemplito, ¿no? Para que vean ustedes, el profesor tiene activo y pasivo. Y patrimonio, todas las cuentas que conforman el patrimonio deben actualizarse. El capital social, ajuste de capital, reservas patrimoniales. Y hay una cuentita que queda ahí, ¿no? Cuando ustedes cierran, ¿no? Que se llama utilidad de la gestión, ¿no? ¿Será que queda ahí esa? ¿O la tengo que cerrar en los primeros días del otro año, Libet? La utilidad de la gestión. Libet, esa utilidad de la gestión que usted cerró y la reflejó en balance para cuadrar a los primeros días del otro año, ¿la tengo que cerrar o queda ahí nomás ahí la utilidad? Lenny, Libet. Se cierra, dicen. Claro, pues jóvenes. Yo la muestro para ese periodo nomás. Por eso son los ajustes contables. La tengo que cerrar. ¿Contra qué? Contra resultados acumulados. En algunos libros norteamericanos van a ver ustedes utilidades no distribuidas. Estamos en Bolivia. Es una bolsa, yo le llamo. Resultados acumulados. Ahí va a ir todas las ganancias y todas las pérdidas de la empresa. ¿Ya? Entonces, esa utilidad de la gestión de ese año, la muestro para ese año nomás. Para el otro año, yo tengo que cerrarla. ¿Por qué, profe? Porque yo tengo que reflejar para el próximo año, en el año 2, el nuevo resultado de mi empresa. Así de claro. ¿Ya? Entonces, tengo que esperar al próximo año. Entonces, enero, febrero, ciérrela. No espere el fin de año. Está acá en el haber, utilidad de la gestión, vuelque la debe, ¿contra qué, profesor? Contra el resultado acumulado. La estoy cerrando, cero queda, ¿y dónde quedó ese resultado de la gestión? El resultado acumulado. Perfecto. Ya, entonces, miren ustedes un ejemplito, nomás le estoy dando como inicio, activo, pasivo y patrimonio, y todo tiene implicancia en un estado importante que el balance general. Él va a existir hasta que los dueños de la empresa dicen cerramos aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir, jóvenes? Que va a existir él hasta que se cierre la empresa. ¿Cuál es el que se cierra, profesor? Y ya no muestra las cuentas del periodo 1, las cuentas del estado de resultados. Se tienen que cerrar. Vamos a ver ya. Vamos a hacer todo conmigo de acuerdo al programa analítico de la universidad.
Y en la última unidad que se llama estado financiero y asiento de cierre, ahí lo van a ver. Pero estoy dándole la introducción de la parte de ajuste. Para que digan, profesor, ¿dónde lo vamos a utilizar eso? Dirá Nicole. En activo, en pasivo y en patrimonio. Lo vamos a usar. Y eso tiene implicancia en el estado de resultado. ¿Por qué? Porque hay situaciones a veces en que implica mover y refleja movimiento también económico. ¿Ya? Bien, vamos a ir viendo entonces, ¿ya? Por eso dicen acá, mire, los registros contables pueden ser mensual, trimestral, ya eso ustedes lo saben, de tener información económica y financiera. Correcto. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar, Nicole? Los estados financieros, pero de la situación económica real de la empresa. Bien, vamos a ir viendo. Se registra únicamente cuando se producen. Ya, gracias. El ingreso o desembolso en efectivo independiente del momento que se origina. Esto prácticamente, esta base de efectivo también va casada con otra situación que nosotros vamos a utilizar mucho, que es la base del devengado. La base de efectivo de Brasil se traduce en los hechos cuando ingresa la plata. ¿Cuándo lo vemos eso, Nicole? Cuando yo vendo algo al contado, por ejemplo. Digo, venta contra caja. Pero, ¿qué tal si vende a crédito, Kevin? ¿Qué va a poner usted? ¿Cuenta por cobrar? Contraventa. ¿Está bien, Kevin? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Kevin? Sí, Lisa. Sí, ¿no? Siempre, ¿no? No se olviden, entonces. Pero, licenciado, no nos pagaron. No. Aplicando el otro momento, que es el devengado. Yo tengo que poner cuenta por cobrar, contraventa. Debo reflejarlo, dice el devengado. Y cuando me pague, ya aplico el efectivo. Lo vuelco ya. Cuenta por cobrar, estaba en el debe, al haber, y me lo pagan en efectivo, contra caja. ¿Ya? Entonces, tú dices, procedimiento origina la teoría de base del efectivo, ¿no? Todo lo que me origina mi dinero, me ingresa efectivo y pago en efectivo los momentos del efectivo, ¿ya? Pero no es que lo voy a hacer a un lado, no, se complementa en la contabilidad. Sin embargo, este es el principio más fundamental de la contabilidad, el devengado. ¿Y qué dice el devengado? Para mí dice que las variaciones patrimoniales que competen a un ejercicio se deben considerar tomando en cuenta si se han cobrado o pagado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que prácticamente si hay una venta al crédito, yo debo reflejarla. ¿Ya? Si tengo que hacer, por ejemplo, me llegó... Kevin, la factura de luz y agua de diciembre y están ahí en el escritorio. ¿Será que la tengo que retirar? Escobar. Kevin, Lenny, yo tengo la factura de diciembre ahí, de 2.000 bolivianos, somos una empresa grande, de agua y de luz. Y no las he pagado de diciembre porque no hay efectivo. ¿Qué hago? ¿La dejo ahí para el próximo año o la contabilizo? La contabilizo como cuentas por pagar. Correcto. ¿Aplicando qué? El principio del... Devengado. Devengado. Correcto. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que las variaciones patrimoniales, que pueden ser de recurso de gasto, se deben considerar. ¿Ya? En el periodo correspondiente. Y yo tengo que poner el gasto pasivo. Nada más. ¿Por qué? Porque ese pasivo para el otro año, cuando ya tenga usted el circulante, lo vuelca y pone cuenta por pagar contra caja o banco. Entonces, eso se trata el devengado. Siempre, considerando siempre los gastos y los ingresos. ¿Ya, jóvenes? No se vayan a olvidar esto. Importantísimo la parte del devengado. ¿Ya? A veces cuesta comprenderle un poquito en teoría, ¿no? Pero
Yo quiero que tomen en cuenta para que después ustedes no tengan. Vamos a hablar siempre en esta partecita general teórica sobre los ingresos y gastos acumulados, sobre los ingresos y gastos diferidos, ¿ya? Sobre las actualizaciones, sobre las depreciaciones de uso, de bienes de uso, o sea, los activos fijos, las previsiones para cuentas incobrables y las amortizaciones de los activos, ¿ya? Son grupos importantes dentro de lo que cada vez se ve en la vida diaria de las empresas, ¿ya? No vayan a creer, ¿no? Que solamente, ¿no? También las públicas y privadas tienen que ver toda esta parte, ¿ya? Pero, más que todo, estamos relacionándolo a la parte comercial y de servicio, ¿ya? Bien, estamos acá, ajuste y su importancia. ¿Por qué es importante, jóvenes? Porque en realidad todos los gastos y los ingresos del periodo deben registrarse. Todo. Sin considerar si se han cobrado o pagado. Hay que registrar. Ya, no puede ser que un gasto que yo tenga en diciembre lo deje para el otro año. Si lo dejan, jóvenes, ¿quién va a venir y nos va a revisar? ¿Kevin? Auditoría interna. Allá están mirando ellos. Estoy hablando de empresas grandes, joven. Iba a decir, ¿no? Kevin Oar no registró el gasto correspondiente al periodo. Por lo tanto, la utilidad está sobrevaluada. Mire, un montón de notas ponen ellos ahí, ¿no? El informe de auditoría civil. Entonces, consideren siempre que alguien nos está mirando. ¿Ya? Y siempre cumplan con la norma y la parte legal. ¿Ya? No quiero ni un asiento, jóvenes, sin su respectivo respaldo. Ya, todo tiene que estar respaldado. Por eso yo siempre he dicho dos procesos agarro en la parte contable. Es normativo y es técnico. Tiene que tener el respaldo legal y tiene que tener su informe correspondiente. Eso es contabilidad, joven. ¿Ya? No es nomás poner un asientito y después cuando van y todo y miran, no tiene nada el comprobante. Y entonces, por favor, acostúmbrense a que un asiento contable de operación o de ajuste contable debe tener el respaldo suficiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo estoy cubriéndose su espalda a ustedes. Van a venir auditoría interna. Y si trabaja en el sector público, va a venir la Contraloría. Peor todavía. El sector público es más draconiano. Ustedes han visto, ¿no? Los juicios que le hacen a la autoridad de los jóvenes. Tengo materias arriba, jóvenes. No vamos a encontrar. Tengo una hermosa materia que se llama contabilidad gubernamental. Especializado yo en esa parte pública. También en el sector privado he trabajado muchos años. Ya, entonces, todo lo que yo sé en la vida real ya, ni siquiera porque he aplicado yo la parte como ustedes ahorita de conocimiento teórico, pero ya en la vida real, con cursos, con seminarios, no se olviden, eso es importante. Ya, para completar el círculo del conocimiento. ¿Ya? Dice acá, es importante, dice, su ajuste importante, porque nos va a dar siempre la realidad, dice, de las cuentas de balance y de resultados. Ahí su importancia. ¿Ya? No es que es poca cosa. Conjunto de procedimientos que hay que practicar en determinada fecha, cada fin de ejercicio contable, para obtener los saldos reales de las diferentes cuentas de balance y resultado. Como siempre le dije, siempre al final del periodo. Es lo mejor. Ya para que no estemos a veces, ¿no?, haciendo operaciones y después, ¿no? Entonces háganlo. Porque siempre nosotros, casi en el área contable, no tenemos mucha vacación, porque tenemos harto trabajo. ¿Ya? Y eso, ¿a cuál es lo que nos va a llevar los ajustes? A esto, a obtener saldos reales en las cuentas de balance y del estado de resultado. ¿Ya? Eso es importante para ustedes. ¿Qué es lo que va, qué es lo que se riza cuando tenemos que ver con la contabilidad base del devengado? Vean ustedes, jóvenes, cómo implica gastos acumulados no contabilizados. Se va a ver siempre en ingreso y gasto. O sea, realizado
pero que no sean tomados en cuenta todavía. Eso quiere decir acumulado. Por eso le he puesto aquí yo no contabilizado. ¿Ya? Ya, eso es importante para ustedes, ¿vale? Bien. Tenemos también los diferidos relacionados a ingresos. ¿Qué significa esto? Ya contabilizado, pero que todavía no lo hemos ajustado. Ejemplo, profesor, seguros pagados por anticipado. Ya se pagó, pero usted tiene que amortizarlo. ¿Para qué, profe? Para que ese gasto de ese periodo vaya, implique a la cuenta de gasto. Porque ustedes saben que los seguros pagados anticipados son cuentas de activo diferido. Y no van a estar toda la vida ahí. Hay que amortizar. Por eso se llaman diferido. ¿Ya? Y tenemos las aplicaciones de las normativas legales vigentes para relacionar, ¿qué, profe? La parte de los activos, la parte de los pasivos y patrimonio. Lo que les comentaba a ustedes. Los activos, por ejemplo, se actualizan y se deprecian. Los pasivos, hay deuda. Contabilice, señorita. Las previsiones. ¿Será que las indemnizaciones que tenemos que pagar al trabajador la obviamos? No. Tenemos que hacer un asiento por la indemnización. Un sueldo por año. Cuenta de gasto contra una cuenta de pasivo. Y ya estoy tocando pasivo. ¿Por qué, profe? Porque estoy aplicando la norma legal vigente. ¿Cuál es esa? La Ley General de Trabajo. Y las cuentas patrimoniales, que son todas las cuentitas, ¿no? Capital social, ajuste de capital, ajuste global de patrimonio, ajuste de reservas patrimoniales, todas esas se actualizan. Por eso tocamos el punto de patrimonio. ¿Ya? Entonces vayan viendo que más sencillo lo van a ver ustedes cuando aplicamos la parte práctica. Pero no se puede dejar de pasar la parte teórica. Objetivo. Verificar y corregir las diferentes cuentas que han tenido movimiento. Determinar los resultados que ha obtenido una entidad. Pero resultados reales, no inflados. Porque no vayan a creer que a veces se turban, jóvenes, se turban los analistas. Ya, Martín, me parece que hay gente que... Con todos, ¿no? Sí. Ya. Correcto. ¿Ya? Establecer los efectos de la inflación. Aplicamos acá la norma de contabilidad 3 y la 6, relacionado siempre a la inflación. No actualizamos las cuentas que nos indica la norma 3 en dólares, a no ser que sea monetaria, ¿no? ¿No? Para poder actualizar en el tipo de cambio cuando es dólar, recién, ¿no? Pero las cuentas de activo en UFB, las cuentas patrimoniales, ¿cómo las actualizamos, profesor? En UFB también. ¿Ya? Establecer la situación patrimonial de una entidad, reconociendo siempre las operaciones a base de qué, señorita Mendueña, a base del devengado. Devengado, ¿no, señorita Rodríguez? Siempre, jóvenes, no se vayan a olvidar a mí, apliquen siempre esta parte. ¿Dónde, profe? En gasto y en ingreso. Si usted tiene un gasto, no lo pudo pagar, tiene que registrarlo, señorita. Tiene, antes de cerrar, regístrelo. ¿Qué va a poner? Gasto pasivo. Ponga su cuenta respectiva de esa deuda que tiene. Pero no la deje para el otro año, porque se la va a observar a auditoría interna. ¿Ya? Entonces tiene que registrarlo. Y en ingresos, si usted tiene a alguien que le debe ingreso del periodo, ¿qué va a poner? Mendueña va a poner que ya lo registró, cuenta por cobrar contra ingreso percibido, porque ya lo ganó ya, pero no se lo han pagado. A ver, déjelo, a ver ese ingreso del periodo y no lo registre. Lo va a observar la auditoría, porque no aplicó el principio de la base del devengado. ¿Para cuál, profe? Para gasto y para ingreso. Gasto, ingreso. Ya, entonces ahí estamos equilibrando nosotros prácticamente el ejercicio correcto en la presentación del estado financiero. ¿Ya, vale? Eso es importante para ustedes. ¿Ya?
tenemos acá lo que estábamos explicando en la primera parte, los ingresos y gastos acumulados. Eso es, ¿no? Objetivo. Son ingresos que se han generado, vean por favor, jóvenes, y aquellos gastos que se han incurrido, ¿ya? Pero que no están registrados contablemente al periodo que corresponde. Ajuste por ingreso y gastos acumulados. Ya se han ejecutado, pero que todavía, al llevar recién ya los documentos correspondientes, hay que registrarlo. ¿Por qué, profe? Porque corresponde al periodo. Periodo. No es que yo, porque no tengo recursos, no lo voy a pagar, no lo voy a registrar. Dice que tengo todos los ingresos que ya se conocen y los gastos se deben registrar. ¿Ya? Bien, ahí tenemos por un lado, si vamos a ir por parte, los ingresos acumulados. Al finalizar un periodo contable se han devengado ingresos por los cuales no se han registrado en el asiento de operación. ¿Ya? Yo siempre dejo un ejercicio para que lo vayan viendo más sencillito. Que esta es la teoría. Nada más me dice la teoría. Al finalizar un registro contable se han devengado ingresos por los cuales no se han registrado en el asiento de operación. ¿Ya? El comercial Yotabú dice al 31 de diciembre de 2010 ha generado intereses ganados, pero que aún no han sido cobrados sobre inversiones en bono, que alcanza ¿cuánto? 2.500. Le digo a usted, Estefaní, realícelo ese asiento. Yo le estoy dando ya la cuenta y le estoy dando el monto. Ya lo generó usted ya. Ya lo ganó. Y estamos ya al corte de cerrar todos los estados financieros. Apretar el botón de la computadora y cerrar los estados financieros. Pero necesito contabilizar esto. Entonces, haga el asiento. ¿Ya? Este sería el asiento. Vean ustedes, le estoy dando el monto y la cuenta. Va a poner una cuenta de activo contra una cuenta de ingreso del estado de resultado. Una cuenta del estado de resultado, que es ganancia, y una cuenta de balance. De exigible. ¿Por qué, profe? Porque en realidad estoy poniendo un exigible y ya este va a ir al estado de resultado, pero si no lo han, no los han pagado, claro, pero estoy aplicando el principio del devengado, que me dice a mí que yo debo generar los asientos contables en ingreso y en gasto. Cumplo con la norma nada más. Ya, entonces esto, cuando me paguen, ¿qué va a hacer Menduiña cuando le pagan esto? ¿Le pagó en efectivo? ¿Lo va a para el próximo año? No, lo va a volcar este, ¿no? Va a poner intereses por cobrar al haber contra banco o caja. ¿Correcto, Estefanía? Sí. A caja. A caja, ¿no? ¿Correcto? Sí, Lisa. Ya. Sí, ¿no? Porque en realidad, digamos, y ojo, ¿no? Ya esta cuentita, al cerrar usted el botón de la computadora, ¡pum!, ya se fue al estado de resultados. Ya lo demostró. Cumplió con la norma. Ya lo demostró este interés ganado. Entonces, ¿qué significa, jóvenes? Que en realidad ya esta cuenta está perfecta y esta también. Una cuenta del estado de resultados y esta va al balance. Y cuando me la pague a mí, lo vuelco, queda cero en el mayor y el efectivo cobrado. Belleza. ¿Ya? Correcto. Ese es el ejemplito clásico que yo siempre les hago, ya para que se le entienda mejor. Vean ustedes el asientito, ¿no? Pero incluso se los explico a ustedes ahorita cuando ya le pagan. Lo vuelco este acá y pongo el efectivo. Y ya queda el ciclo contable terminado. Siempre hablen de ciclo, ¿no? Yo voy a usar siempre tecnología técnica, joven. ¿Ya? Sobrevaluado, subvaluado. Sobrevaluado es cuando está de más. Subvaluado de menos. Entonces no van a estar ustedes. No. Términos técnicos contables. Cuando tengan reunión ustedes de directorio, hablen términos técnicos. ¿Ya? Sobrevaluado de más. Subvaluado de menos. Porque hay problemas a veces en la contabilidad. Se subvalúan a veces las cuentas por errores. Y hay que hacer ajuste contable. Ahí, claringo, mire, cómo es tan hermosa esta unidad, ¿vale? Que a veces a ustedes no les gusta, ¿no? Pero están en su carrera, ustedes, bueno, les tiene que gustar.
Ya. No vayan a tener miedo, jóvenes. Ya. Yo así fui como ustedes también. Siempre le tuve miedo a ajuste contable. Ya. Pero después el profesor nos dio confianza, hizo práctico y quedamos tranquilos. Por eso siempre guardo recuerdos importantes de docentes que ya no están ahora ya. Ya se han ido. Pero guardan en mí ese legado, digamos, ¿ya? De buenos docentes. ¿Ya, jóvenes? Bien. Tenemos acá el otro ejemplito en B también. Vean ustedes. Las comisiones de vengada del comercial de tabú sobre venta de mercaderías recibidas en consignación ascienden a 2.200 según factura 021. ¿Qué quiere decir? Que alguien nos debe ya una comisión, Menduiña, Kevin, nos debe una comisión ya siempre al cierre de la gestión por este monto. ¿Ya? Para cual nosotros, para cumplir con la norma de la ley 843, emitimos factura por esa comisión. No se olviden que, por favor, hagamos como otros países, como Argentina, como Chile. Cumplamos con la parte, jóvenes. Ese es un grave problema que hay en Bolivia, jóvenes. No queremos emitir, ¿no, con Kevin? La nota fiscal. Evitamos la nota fiscal, jóvenes. Instruyamos, ¿no?, a quienes están por allá que se emita la nota fiscal. Eso le va a dar muchos ingresos también al país. Hagamos como en Chile, como en Argentina, ¿no, jóvenes? Kevin, ¿en Menduña? No hay esa situación, me comentaba, no he ido yo a Chile, pero me decía un amigo, no hay eso de la feria y ahí, todos emiten facturas, me dice. Y eso es bueno para el país, porque cumplimos con la 843. ¿Ya? ¿O ven? Sí. Entonces aquí tenemos ya una comisión de vengada de 2.200. Por favor, como he facturado, yo tengo que poner un asiento de activo exigible con una cuenta de ingreso. Pero siempre cumpliendo en que ya yo emití la nota fiscal, debo aplicar el 13% de ese total, ya ustedes lo sacan directamente, que es mi IVA, y el 3% de ese total de la comisión, el 3% me da esta cantidad. Siempre debo reflejar porque he emitido la nota fiscal por este mundo. Entonces, un asiento de exigible, la parte del IT, la parte de la comisión siempre disminuida, ¿no? No es que yo en la parte privada lo voy a poner en bruto, no, apliquen el IVA. Debe disminuirse la parte del IVA. El 13% de ese total me da esta cantidad. ¿Y con qué lo completamos, profesor? Con la parte del IVA. 13% me da esto. De este total de acá. Y su compañera de ella, siempre van a ver este monto así. Este es gasto y este es pasivo. ¿Por qué? Porque no lo pago al principio de mes. ¿Cuándo lo pago esta parte del IVA? Kevin, cuando me toca a mí ir y cumplir con el fisco de acuerdo al número del NIC. Dice, terminé en 4, debo ir tal fecha. Terminé en 5, debo ir tal. Así lo tiene clasificado impuestos nacionales. Para que no se aglomere el sector empresarial. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a ir viendo entonces esto por las comisiones ganadas. Ya está usted cumpliendo con la parte normativa, ¿no? Gastos acumulados. Eso es ingreso acumulado. Gasto acumulado. La empresa tiene gastos en los que se ha incurrido, pero que no se han pagado. Y a veces sucede esto. Peor ahora, ¿no, Kevin? En tiempo de pandemia, ¿no? Hay alta deuda. Los gastos se han tenido que disminuir. Se han reducido personal, jóvenes. Me duele mucho a mí que el país esté pasando por esta situación. Pero nosotros los contadores y los economistas siempre estamos hablando de números. Y los números, Kevin, son fríos. No da a situaciones, digamos, de hacerlo bonito. No. Siempre son fríos los números. ¿Ya? Los ingresos han disminuido bastante. Bueno, ¿ya? Sector público, sector privado. ¿Ya? Pero no es, digamos, porque quieren, ¿no? Sino el tema de la pandemia ha influido en el sector empresarial.
¿ya? Y en el sector público, por ende el sector público, ¿no? Ya, eso es para que ustedes también tengan un parámetro. ¿Cuánto, profesor? Entre un 40% jóvenes han disminuido los ingresos. Les digo con números reales. Miren, ustedes, ¿no? De 100 que recibía la empresa, 60% está recibiendo en su venta. Vayan a ver ustedes. Yo voy a veces a los centros comerciales y veo poca aglomeración. Y entonces tenemos que despegar, jóvenes. ¿Ya? Nosotros siempre miramos con optimismo el país. Bien, dice gastos acumulados. Todos los gastos que ha incurrido la empresa se deben contabilizar. Por más que no se hayan pagado. Gasto pasivo, nada más. ¿Ya? A ver, dice acá, se adeuda por el alquiler del almacén 900 bolivianos correspondiente al mes de diciembre, 2000, el propietario hace llegar el recibo oficial. Ya no llegó y no hemos tenido recurso efectivo, entonces no lo puedo dejar yo esto pendiente. Yo tengo que, Stephanie, contabilizarlo. Una cuenta de gasto siempre disminuida porque tengo yo la nota fiscal que la voy a compensar con mi débito fiscal. Este es mi crédito fiscal a favor de la empresa. Siempre se saca el 13%. Contra una cuenta de pasivo por el total. Entonces, esto yo estoy cumpliendo el estado de resultado y una cuenta de pasivo. Gasto es esto. Es gasto. Pero no le hemos pagado por eso, pues, jóvenes. No le hemos pagado, pero es un alquiler de, miren, siempre acuérdense de mí, que todas las cuentas, ya yo le voy a pasar mi texto, jóvenes, me van a mirar bien el plan de cuenta ya, para que se vayan mentalizándose. ¿Cuál es? Porque tienen problemas, jóvenes. Yo tengo una en el primer parcial, que vamos a utilizar la hoja de trabajo, tengo problemas que quizás puedan venir ya de cuenta 1 en la clasificación de cuentas. Por eso, jóvenes, quizás le dé un control a ustedes para hacerlo estudiar en cuanto al manejo de las cuentas. Activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Tienen que conocer bien. ¿Ya? Yo le voy a subir ahora mi texto en digital y ahí está un plan de cuenta. Me lo van a estudiar. ¿Ya van? Ese es para ver cómo están ustedes en el manejo. Ya, voy a hacer una evaluación. ¿Ya? Bien. Entonces, eso es, no tengan miedo, ¿verdad? Todo lo que sea bien para ustedes, agradecido hasta ahora. Ya, porque yo quiero darle de todo mi conocimiento técnico y de muchos años de experiencia para ustedes. Entonces, esta es una cuenta de gasto que va al estado de resultado. Este es activo, ¿no? Y este es pasivo. Activo, ¿por qué, profe? Porque si no se ha movido esa cuenta, este crédito fiscal va al activo en la hoja de trabajo. Este va al estado de resultado como gasto y este es pasivo. Y todo, como estoy explicando, y si ustedes lo hacen así, todo le va a cuadrar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen que conocer el nombre de la cuenta y dice, no, este es pasivo, dice Kevin. Este es gasto y este es activo. Pero no se olviden que crédito fiscal con débito fiscal son complementarias. Al final, Kevin, si yo tengo, pregunto todo, siempre voy a tener que preguntar así, si yo tengo crédito fiscal, a ver, jóvenes, de 100, crédito fiscal de 100, y tengo débito fiscal, jóvenes, débito fiscal de 200, ¿cuánto voy a pagar al fisco, Kevin, Stephanie, al fisco de IVA, cuánto voy a pagar? Tengo crédito fiscal 100 y tengo débito fiscal 200, ¿cuánto voy a pagar? No va a pagar nada, no va a pagar nada, Lisa. Ya. ¿Qué más, Stephanie? Voy a pagar. Yo tengo crédito fiscal 100 bolivianos y tengo débito fiscal 200. ¿Pago o no pago? Pago 100. Ya. No paga. Hay más gasto, ingreso. ¿Por qué? Ya, a ver. Levante la mano. Tengo crédito fiscal en el mes yo de mi empresa privada. Y me dio el contador
100 tiene de crédito, don Julio, y débito vendió usted 200. Pregunto a todo, ¿cuánto debo pagar o no debo pagar al fisco y cuánto? Debe pagar. Ah, sí, 100 bolivianos. Tendría que pagar. Claro, pues jóvenes, por favor. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor, el débito o el crédito? El débito fiscal. El débito. Ahí, joven, de 50 nomás. El mayor es el débito. Y ese débito no es plata de ustedes, de la empresa. Es plata del fisco. Ah, dicen ustedes, ¿no? Débito 200. Pero, ¿a favor cuánto tiene? 100. 100. Ese crédito 100. Es de la empresa. Ese débito es del fisco. Entonces yo compenso. ¿Cuánto voy a pagar? 100 bolivianos. ¿Se dio cuenta? ¿Lilia? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Marical? Sí, Lice. ¿André? Sí, Lice. Y eso sí, lo hacen todas las empresas cada fin de mes. Le estoy dando un ejemplo real. Hay que rellenar formularios. Y cabalín, no me voy yo al banco, ¿no? Sí, al fin. Y esos jóvenes, sencillingo. ¿Por qué, profe? Porque débito fiscal tiene 200 y crédito fiscal 100, dice. Lo resto, y dice, ¿por qué? Porque compensa 100 a favor de la empresa. Y voy a pagar al fisco 100 bolivianos. Voy al banco, me lo recibe la señorita de la cajera, le pone el sello, y listo, lo pongo a respaldar a la contabilidad. Pago el 100 bolivianos al fisco. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta, no? Ese procedimiento, incluso lo pido este como tema de ajuste en el examen. Ahí está. ¿Ya? No sé, y algunos que están así dudando, esa es la realidad de este asiento. ¿Ya? ¿Está bien, jóvenes? ¿Sí? ¿Correcto? Y a la inversa, ¿no? ¿Y cuál sería la inversa? A ver, si la inversa ponemos 200 de crédito y 100 de débito, ¿pago o no pago al fisco? No se paga y queda 100 a favor del contribuyente. Correcto. Mire, jóvenes, no vayan a creer, ¿no? Si yo tengo ya a la inversa, crédito 200 y 100, no pago, pero lo presento el formulario al banco, me lo pone el sello, sin pago. Y tengo 100 que va a favor de la empresa. Para el próximo mes, tengo un crédito fiscal a favor de la empresa. Miren ustedes cómo es. Entonces, las dos cosas se lo he dado a brinca, jóvenes, así nomás charlando con ustedes. No hay más. Y eso se hace, todo el sector privado lo hace eso. Entonces, esos 100 que tienen a favor ustedes, no lo pierden. Lo dejan para el próximo mes. Y lo van a compensar. Y siguen operando, vendiendo ustedes. ¿No? Porque, o prestando servicio. Esa es la vida del sector privado. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Está bien, joven, no? ¿Andrés? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Kevin? ¿Mariscal? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, dice. Ya, gracias, jóvenes. Vamos a ir avanzando entonces con el tema. Tenemos el ejemplito B también. Dice, ¿se adeuda intereses, préstamo? Esto también lo pregunto en los exámenes. ¿Se adeuda intereses, préstamo bancario por 1.600 según nota cruzada a la empresa? Debemos y no lo hemos pagado. Entonces, esto que está acá, que ya no llegó la nota del banco, por favor, refléjenlo. ¿Qué va a hacer usted, Mariscal? ¿Andrés? Va a poner gasto pasivo. Va a poner intereses contra intereses por pagar. Porque lo debe. Ya estamos hablando. Entonces, no es que ahí nomás queda como adorno. No, hay que reflejarlo. Y entonces, ahí está el asiento. Una cuenta de gasto contra una cuenta de pasivo. ¿Ya? ¿Correcto, jóvenes? No aplicamos acá, ¿no? Nada de el IVA, nada. El banco no factura por los intereses. Eso quiero que se entienda bien. No es que va a aplicar, no le da factura. Usted vaya a ver, Mariscal, Andrés, ¿usted pagó alguna vez un crédito? ¿Alguien pagó un crédito? ¿Alguien pagó un crédito? ¿Alguien, jóvenes? No. ¿Sí? No, listo. Ya, cuando ustedes vayan y paguen algún crédito de su padre, le da una notita al banco. Dice capital y abajo dice intereses.
va a pagar usted 10.000 de capital y 1.000 de interés. Total al banco, 11.000 bolivianos. Le da una notita, no. No le da factura. Por eso ponemos así. Y entonces, dice usted, ¿no? ¿Qué hace usted, Andrés? Capital es una cuenta de balance. Interés es una cuenta de qué, Andrés? Del estado de resultados. Es pérdida para nosotros. Gasto. Entonces hay dos cuentas acá. Cuando le da la nota al banco por una deuda, tiene dos componentes. Tiene capital y tiene interés. Interés, ¿ya? Porque el banco y las cooperativas realmente su objetivo es lucrar. Ese es su objetivo. Su fuerte de ellos los intereses. ¿Ya? Entonces vayan entendiéndole la figura entre dos grupos. Una cuenta de balance y una cuenta de el estado de resultado. Este es el resultado. Entonces, las cuentas de balance van a reflejar disminución de mi pasivo. Estoy pagando, estoy disminuyendo. ¿Ya? Siempre. Aquí, y antes y ahora igual. Ajuste por partida diferida. Ingreso, dice, y gasto que se han registrado en asiento de operación. Vean, jóvenes, como dice la teoría, y es clara la teoría. Ya registrado, dice. Ingresos que aún no han sido devengados y gastos en los cuales no han incurrido, que aún no ha incurrido la empresa. Entonces estamos hablando prácticamente de ingreso y de gasto por partida diferida. Tanto de ingreso como de gasto. O sea, que ya han sido registrados, pero que en realidad, digamos, siempre han figurado como anticipado. Seguro anticipado, ¿no? La parte de pasivo a veces también nos pagan por adelantado, nos pagan como empresa joven. Pero no vayan a poner usted, no, banco, caja contra ingresos, ¿no? Si le han pagado, por ejemplo, de 6, 8 o 9 meses, digamos, no lo registren a ingreso directo. Póngale ingreso cobrado por anticipado. ¿Ya? ¿Por qué, profe? Porque en realidad pues, puede suceder algo. Entonces apliquen esta teoría. Entonces van a poner una cuenta de ingresos diferidos que lo van a ir amortizando mientras transcurre el tiempo y lo van a ir volcando. Eso quiero que aprendan. El análisis técnico de las cuentas. Eso, lo vuelcan. Ese. Por eso es que dice que nosotros el manejo de la contabilidad, que es hermosa, yo, me gusta mi carrera, jóvenes. La explico con pasión yo. ¿Ya? Es una técnica. Es una ciencia. Solo dos componentes van a avanzar. ¿Ya? Y es un arte también. Ya ustedes lo van a ver los libros, ¿no? En la parte conceptual ahí, explicando eso. Importante. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué tenemos, jóvenes? ¿Qué hemos hecho? Los ingresos y los gastos en partida diferida. ¿A qué se refiere esto, profesor? A ingresos cobrados por anticipado y a gastos cobrados pagados por anticipado y ingresos cobrados por anticipado. O sea, por ejemplo, en gasto es un seguro pagado por anticipado. Está ahí como activo diferido, tiene que darle baja a usted. Le digo que en el examen le digo que lo pagó por un año, pero amortice 6 meses, entonces tiene que jugar con el tiempo usted. Y más el monto, divide usted eso y pone recién carga el gasto. A eso se refiere. ¿Ya? ¿Va a venir? Entonces, a veces es importante explicar esta parte porque ya después nos vamos a ir a la parte práctica, ya más bonita. Aquí está, lo he separado yo. Allá es global, aquí es específico. Se presentan cuando la empresa ha efectuado el cobro de un ingreso en forma, Andrés, adelantada. Lo hizo la teoría. Vamos a ver. Ejemplo. El 1 de octubre se han cobrado en forma adelantada alquiler por un año. A partir de octubre, ¿la suma de cuánto? De 7.000 en efectivo, según un recibo oficial. Mire usted, se cobró un alquiler por un año por 7.000, se le dio recibo, el recibo tiene nota, tiene crédito fiscal, joven, tiene IVA, en octubre. Entonces, ¿qué significa? ¿No? Que usted tiene que ajustar después, octubre, noviembre, diciembre. 3 meses tiene que ajustar
A eso quiero que analicen siempre. ¿A cuánto vamos a ajustar, profesor? ¿Octubre? ¿Noviembre? ¿Y diciembre? Lo demás, para el próximo año. Bien, sí. Entonces, veamos primero el asiento correspondiente. Este primer asiento. Ahí está, miren. El primer asiento que le pagan a usted, Rodríguez, Andrés. Los 7.000 que ingresó, apliquen siempre la parte fiscal. Yo nunca voy a hacer un asiento joven que está fuera de la ley. Siempre nuestra contabilidad es en aplicación de la 843. Y todo lo que corresponde a la parte normativa. Ya, si no, estaríamos hablando de cosas que están fuera de la ley. Ya, alquileres cobrados por el Estado, el débito fiscal y el ITE. Esto es lo que yo le decía que está correcto. ¿Por qué? Porque usted cobró por un año y este es un pasivo. Kevin, anótense. Lo pido este asiento a veces yo. En la hoja de trabajo lo pongo ahí. Y el estudiante no sabe dónde meterlo, ¿no? En la hoja de trabajo. Porque el ajuste es asiento y la hojita de trabajo. Nada más. Después vamos a hacer. No, bien, me quiero adelantar para no. Y a veces ustedes, esta cuentita, no saben dónde ponerla en la hoja de trabajo. Entonces le digo a ustedes que esta es una cuenta de Kevin, una cuenta de pasivo. Esta de aquí. Porque usted todavía no ha figurado de que la ganó en su totalidad. Por ahí puede suceder cualquier problema y ya usted está inflando los ingresos. ¿Ya? Entonces, después vamos a ver ahorita su regularización. Ya, entonces este es el primer asiento que le pagan a la empresa. Ahora, el ajuste. Estamos en ajuste. Al 31 de diciembre se debe ajustar la porción ganada en el tiempo transcurrido. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido, Kevin? Tres meses. Mire lo que hemos hecho, jóvenes. Esos 6.090, jóvenes, hay que dividirlo por 12 y multiplicado por 3. Correcto. ¿Por qué, profe? Porque usted lo contempló en octubre, el contrato. Octubre, noviembre, diciembre, cierra en diciembre, Kevin. Entonces, ¿qué significa? Que esa porción de 12 meses, divídala entre 12 y multiplíquela por 3. Esta es su porción ganada en el periodo. Debe reflejarla. No la hace, le va a observar la auditoría. Ya, porque no se olvide, no estamos solos nosotros. Ya. Todas las empresas grandes tienen su auditor interno y al lado del gerente está, es su guardián. Y entonces acá tenemos, mire, 1522. ¿Qué vamos a hacer, profe? Fíjese, Kevin, lo que va a hacer. Antes estaba en el haber esta cuenta. ¿Qué hace Marical? ¿Andrés? Lo vuelca para disminuir la porción. Está en el debe, está en el haber, ¿se va a dónde después para ajustar? Al debe. Y recién pone lo que te ganó en el periodo. Qué belleza, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque usted en el mayor, usted va a hacer una T en el mayor, haber menos debe, ya tiene un saldo ya. Y cuadra con este, que este es el resultado que me da a reflejar lo que yo gané en el periodo. ¿Cuánto gané? 1.522. Ya viera este resultado ya. Y lo otro, para el próximo periodo. Eso quiero que aprendan bien, jóvenes. Y nunca se van a olvidar. ¿Ya? Entonces eso es, hay que hacerlo. No es que le van a decir, hágalo, joven Marical. Andrés, no le van a decir. Se sobreentiende que ustedes tienen que aplicarlo. La norma está ahí presente. ¿Ya, jóvenes? Bien, entonces ahí estamos por un lado, un ejemplo clásico. Bien, vamos a ir viendo el otro gasto diferido, ya es ingresos. Se presenta cuando la empresa efectuó pago anticipado. Pagó anticipado. Porque a veces es así las operaciones. Ya. Incluso los seguros, ¿no, Kevin? A ver, paga. No paga a ver su seguro, a ver su movilidad, Kevin. Tiene que pagar anticipado. Si no, si está vencida su póliza y le pasa algo a su movilidad, ¿la reconoce el seguro, Kevin? No, Lisa. No, pues. Por eso yo le digo, todo es real. Todos nuestros activos que son empresas grandes deben estar asegurados.
ahora, ¿por qué? Porque miren lo que les han sucedido, ¿no? A veces suceden cosas fortuitas, otras no sé cómo llamarlas, digamos, ¿no? Pero suceden. Y ya, ¿a dónde nos arrimamos, Andrés? Al seguro, ¿no? Todos los incendios de esos supermercados, ¿estaban asegurados o no? De lo que ha pasado últimamente con Fidalga, ¿estaban asegurados? Sí. ¿Kevin? ¿Estaban asegurados? Ahí está contenta la señora, ¿no? Cobro. Ahí está. Entonces, si tuviera la póliza vencida, ni un peso le paga la compañía. Entonces, todo tiene que estar en cumplimiento de las normas. ¿Ya van, eh? Bien, se presenta, dice, gasto diferido cuando la empresa ha efectuado pago anticipado. Vamos a ver el ejemplito, siempre, siempre con el ejemplito. Se alquila ese ambiente en el cual se paga en forma adelantada, dice, 2.000 bolivianos según factura 023 por un lapso de 10 meses. ¿Cuándo lo paga? El 1 de octubre. Entonces, al pagarlo yo no puedo poner una cuenta directa, a pesar que algunos contadores lo hacen. Entonces, por eso, cuando usted entre, Andrés, va a revisar ahí. Y ajusta. Ese asiento que hizo mal el contador, lo ajusta. Entonces, ¿cuál es lo real acá? Que ponga en el primer asiento del 1 de octubre el pago anticipado contra caja o banco. Y después usted, por el tiempo transcurrido de octubre, noviembre, diciembre, haga el gasto correspondiente. Porque está pagando un ambiente, un alquiler de su empresa y genera 2.000 bolivianos. Efectivo. Entonces, veamos el primer asiento que hace el contador. Alquileres pagados por adelantado, pagó 2.000 bolivianos. Hay que aplicar la parte del IVA contra Caja Moneda Nacional. Listo. Correcto está ese asiento. Está aplicando la normativa. Yo no puedo pagar algo y poner al gasto si no se ha vencido en su totalidad. Bien. Ahí está. Entonces, ahora, está, no se olviden, esta es una cuenta de quieto. Andrés, es una cuenta de activo diferido. Es un activo diferido que se va a ir. No puedo yo poner al gasto directo, entonces lo voy a ir amortizando con el tiempo. Esta de aquí. Ya, entonces, contra caja. Ya, es un gasto, pero no lo puedo revelar como gasto directo. Es una cuenta de activo diferido. Bien, vamos a ver el ajuste. Al 31 de diciembre, al llegar al final del periodo, se realiza un asiento de ajuste por el tiempo que ha transcurrido de la fecha de pago a la fecha de cierre del periodo. O sea, mi corte de cierre de estado financiero. ¿Cuánto ha transcurrido, Kevin? Octubre, noviembre, diciembre. 3 meses ha transcurrido. Por ese tiempo, yo tengo que ajustarla. ¿Cuál, profe? La cuenta. Ahí está. ¿Qué hacemos? Dividamos por el tiempo transcurrido. 1.740 dividido entre 10, multiplicado por ¿cuánto? Por 3 meses. ¿Cuánto me dio? 522. ¿Correcto? Este es el gasto real de la empresa. Este. No este. Porque este usted lo pagó anticipado. ¿Por cuánto tiempo lo pagó, Mariscal? Por 10 meses. Y al pagar por 10 meses, usted multiplica por el tiempo transcurrido. Siempre, acuérdense de mí, entran los exámenes por el tiempo transcurrido. 522. Entonces ponga usted, alquileres pagado, una cuenta de gasto contra el activo diferido. O sea, lo vuelca. ¿Cómo? Miren, jóvenes, belleza esto. Lo tiene, ¿a dónde acá? En el debe, ¿no? Entonces, sí, está en el debe. Entonces, usted para disminuir la cuenta, porque todo se hace con mayores, se tiene que ir a la ver, sí o sí. Ahí está. Y usted ya en su mayor, cuando te haga ya su hojita de trabajo, va a poner debe menos haber y hacerle un resultado, ¿no? Un neto. Pero siempre ese que está en el debe va a ser mayor. Va a tener un saldo para el próximo periodo. Pero ya está la porción del gasto que va a ir al estado de resultado. Correcto, está así. Ya, eso es lo que quiero que, en teoría, estamos analizando las cuentas más usuales en el sector empresarial.
¿Cuál es el que hicimos ahorita? Este, ¿no? Ya. La entidad pagó en forma adelantada alquileres por 10 meses del mes de octubre de 2000. Mire lo que hizo el contador. Este es el que yo siempre a veces lo hago para analizar a jóvenes. Y se comienzan a chispar la mayoría, ¿no? A veces hace el contador, mire, para no hacerse problema. ¿Qué hizo el contador, Kevin? Andrés Marical, ¿qué hizo? Lo cargó todos los 10 meses, ¿a dónde? Al gasto. Andrés, al gasto, lo digo, mire. Y no está bien, ¿no? Oh, no está bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, Andrés? Tenemos que hacer un ajuste. Solamente demostrar, ya en este caso, lo que queda para el próximo año, porque ya está registrada una cuenta de gasto. Pero no es real esto. Y yo lo planteo a veces en el examen así. Entonces, ah, ustedes como analista ya están llevando contador. Dice, ah, aquí le he pagado, no, el profesor. Está mal porque se pagó por 10 meses. ¿Y el contador qué hizo? Lo cargó al gasto. Haga el ajuste respectivo, le digo yo, en el examen. Entonces, ¿cuánto es su gasto? Pues no son 3 meses, Andrés, de octubre, noviembre, diciembre. ¿No son 3 meses? Son 3 meses. Claro. Son 3. Lo cargó 10 meses. Entonces hay que cargar solamente 3 meses. 3 meses. Tiene que hacer ajustes. Y yo se lo planteo a veces así, esta cuenta. Entonces, de las dos formas lo estoy enseñando. Plantee, haga el ajuste. Veamos a ver. Al final del periodo, se debe realizar un asiento de ajuste por el tiempo que ha transcurrido de la fecha de pago a la fecha de cierre, al 31 de diciembre. Siempre acuérdense de mis jóvenes que los ajustes se hacen siempre a fecha de cierre de balance. ¿Los ajustes cuándo se hacen, profesor? A cierre de balance. Si es una industrial, cierra en marzo. Si es una comercial y de servicio, cierra en diciembre. Y ahí yo tengo que hacer el corte, incluso con el tipo de cambio, con la UFB. ¿De dónde le saco la UFB? Y en dólares, del Banco Central. Ahí está en la pizarra. ¿Ya? Para trabajar bonito. Bien. Miren, jóvenes, belleza, alquiler de pago adelantado. 1740, vean ustedes, por favor, dividido entre 10, multiplicado por 7. ¿Por qué? Porque era el remanente que me tiene que quedar. ¿Cuánto me tiene que quedar para el próximo año, Kevin? 7 meses. Porque ya el contador ya registró ya el gasto ya anticipadamente. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? Prácticamente hacer esta operación. ¿Están tomando atención, no, jóvenes? Entonces, estos 1700 dividido entre 10, que es el tiempo transcurrido de pago. Diré que es el pago del alquiler por el tiempo transcurrido. Por el tiempo transcurrido que me falta a mí cumplir ya ahora, en teoría. Que son 7 meses, porque 3 meses han transcurrido. Entonces, me tiene que quedar con una cuenta de activo diferido de 1218. Y la pongo. Mire, contra alquiler pago. Ahora, resten su calculadora. ¿Cuánto le va a dar? Mire, señorita, para que ustedes hagan su análisis, que viene a ser lo mismo acá. ¿Cuánto tiene aquí? Ponga 1740 menos 1218. ¿Cuánto es el saldo? ¿Cuánto es? 522, licenciado. 522. Cabalingo. Prácticamente lo que le corresponde a los 3 meses. ¿Por qué? Porque cuando lo saca del sistema ya de la computadora, el mayor, al debe tenía 1740 y al haber 1218, lo resta y le cae cabalingo lo del gasto. Eso quiero. Y eso lo van a hacer ustedes en el tema de la hoja de trabajo. Van a reflejar manualmente el resultado que debía tener al que le he pagado. Y esta porción de acá va a ir a balance. ¿Cómo lo pone a la hoja de trabajo? Y le cuadra todo. ¿Ya? Y soy jóvenes, lo que yo estoy explicando en forma pausada, en teoría. ¿Cómo le van a entender a ustedes entre el aspecto
explicativo que estamos dando con la parte práctica se van a conjugar. Ya, porque yo lo voy a hacer paso por paso, lo voy a hacer en la parte práctica. No se preocupen, hago tres ejercicios completos y un modelo de examen. Y ahí ya cerramos. ¿Está bien, jóvenes? ¿Sí? Felicen. Ya, por eso es que quiero que queden feeling ustedes, jóvenes. Las entidades quedan obligadas a realizar actualizaciones al cierre de cada periodo fiscal según normativa vigente. Correcto. Ya, hay que hacer actualizaciones. Las operaciones que realizan en moneda extranjera es una entidad, pero que están registradas en moneda de curso. Yo tengo 100 mil en dólares, no puedo poner yo caja y poner ahí en dólares. No, dice. ¿Qué dice el principio de moneda de cuenta? Que yo debo reflejar en boliviano. Entonces, ese dólar lo transformo yo al tipo de cambio de cierre y lo pongo en boliviano. Pero le pongo, ¿qué, Kevin? Caja moneda extranjera, le pongo a la cuenta. Tanto en boliviano al tipo de cambio. Usted lo transforma y ¡pum! Cabalingo le sale los dólares. Eso es. Eso dice acá. ¿Ya? Y así sucesivamente vamos a ir viendo las cuentas correspondientes. En boliviano no hay problema, ahí está su boliviano. Ya, pero no puedo poner yo, si tengo 100 mil dólares, poner ahí. Pero sí puedo poner yo el nombre de la cuenta. Caja moneda extranjera. Hago un detalle y ahí pongo yo expresado siempre en qué. En boliviano. Efectivo moneda extranjera. Vean ustedes un ejemplito que siempre yo le doy en el tema ya de moneda extranjera. En fecha 30 de octubre, del 30 de junio, se compra $800 a un tipo de cambio 803. En fecha 15 de agosto, se compra $500 a tipo de cambio 72. Dos tipos, diferentes tipos de moneda. Siempre hay que reflejarla en el momento en que se hace la operación. Entonces esto para este tipo de cambio y este a este tipo de cambio. Ya, en diferentes fechas. Ya, aquí la primera, los 800 que lo compramos a como, a 0.3 me dio esto. Hay que respaldarlo. Y mire, sale de mi caja moneda nacional para abrir una cuenta que se llama caja moneda extranjera. Así siempre tiene que ser. Ya, pero miren el tipo de cambio. Ya, luego tengo la siguiente. Va. Ya. Los $500 que le dije a 702, caja moneda extranjera, 3.510 contra caja moneda nacional. Hemos comprado y hemos registrado a una cuenta específica en dólares. Pero está saliendo efectivo en moneda nacional. Y estamos realizando la operación con el tipo de cambio de la operación de esa fecha. Bien. Ahora, ¿qué pasó? Ya estamos en el cierre ya. Todo está relacionado al cierre. Y tenemos acá nuestros $1.300. A dos tipos de cambio me dio 9.934 en boliviano. Me lo dio el mayor estos datos. En forma de T. Listo, están registrados y están respaldados con su comprobante todo. Bien, ¿cuánto compró usted? $1.300. 800 y 500. Ahora, dice la norma, la 6, que yo debo actualizar ese tipo de cambio, al tipo de cambio de cierre del periodo. Dice que el tipo de cambio está a 7. Los 1.300 por 7, multiplíquelo, Kevin, y le da esta cantidad. Sí, está. ¿Y cobrar? ¿Joven? ¿Cobrar? ¿Sí? Sí, licenciado, sale. 9.100. Ya, 9.100. ¿Cuánto teníamos nosotros contabilizado? 9.934, ¿no? Anterior yo se lo mostré yo. Acá, mire, se lo voy a volver a poner. Mire, ya estaban contabilizados, ya no se olviden que ajuste es solamente el análisis de cuenta. Ya no estamos haciendo ahí compra y venta, como teníamos en cuenta uno. Estamos haciendo análisis. El rubro más importante de la contabilidad, jóvenes, es ajuste contable. Y van a aprender todo ustedes. Entonces, ya tengo yo en un mayor 9.934. Eso lo migro y tengo acá.
Pero ¿cuánto yo tengo para el cierre tipo de cambio? Me dio el Banco Central tipo de cambio, 9.100. Resten, los dos. ¿Cuánto le dio? Escobar. Menos 834. Claro, mire, jóvenes. El tipo de cambio, al bajar hemos perdido 834. Y yo tengo que registrarlo eso, por el movimiento del tipo de cambio. ¿Qué asiento vamos a hacer, Escobar? Para cuadrar. No se olviden que los ajustes son, ya le he dicho yo, usted va a actualizar las cuentas, va a tener la real las cuentas. No va a llegar usted totalmente desactualizado para que se vaya el informe a la alta gerencia, al gerente general. El gerente general, los informes de nosotros, pasa a la parte del directorio. No se olvide, estamos hablando de empresas grandes, una SA, una SRL, donde se maneja directorio. ¿Ya? Entonces, acá tenemos diferencia, ¿no, jóvenes? ¿Sí? ¿Ganancia o pérdida de esto? Escobar, Andrés. Pérdida. Antonio. Pérdida. Lo está indicando. Negativo, mire. Entonces, correcto. ¿Qué vamos a hacer, profesor? Mire. La cuenta, de acuerdo a la norma contable 6, jóvenes, dice que cargue usted a diferencia de cambio. Los 834 y le dan de baja, ¿qué? A caja moneda extranjera. Porque usted sabe que hemos cargado la compra de dólares al debe el importe correspondiente de la compra. Entonces, para disminuir, para cuadrar, se tiene que ir al lado contrario. Entonces, ¿a dónde, profe? Al haber. ¿Con qué lo cerramos? Con diferencia. ¿Cómo se vuela? Si fuera la inversa, lo vuelcan. Jóvenes, no se hagan problemas nunca. La contabilidad, por eso dice, no hay deudor, Kevin, sin acreedor. O el que lo, si lo pasa a la inversa, todos los movimientos que hemos visto, este va a ir acá, esta cuenta es de resultados. Ahorita es pérdida. Va a ir como pérdida. Pero si fuera la inversa, lo vuelca usted nomás esto, Kevin. Este está en el debe, se va al haber, y este que está en el haber, se va al debe. Listo, no hay problema. Ya usted arregló toda la situación ya de la cuenta del rubro caja moneda extranjera. ¿Listo? Entonces, cuenta de resultados se mueve a los dos lados. No vayan a creer que está esta al de. A veces los vaivenes monetarios son subidas y son bajadas. ¿Ya? ¿Bien? Bien. La depreciación también constituye una pérdida estimada en valor de un bien de uso tangible. No se olviden que también las depreciaciones, jóvenes, vienen a ser también parte del desgaste de los activos. No vayan a creer que están ahí los activos y hay que trabajar duro. No, la norma contable, el 240-53 que nos da a través de un decreto supremo, nos da tabla para depreciar el fisco al Estado boliviano. Entonces tenemos que depreciar nuestros activos fijos de la empresa. ¿Ya? Entonces nos da una tablita para que depreciar nosotros todo lo que corresponde al tema de las depreciaciones. ¿Ya? Bueno, no quiero mucho cansarlo. ¿Está bien hasta ahí, jóvenes? Porque esto es importante también. Y a veces se pueden cansar. ¿Está bien, Rodríguez? ¿Antonet? ¿Sí? ¿Jóvenes? Sí, listo. Felices. Ya, bien, jóvenes, como nos faltan unos minutitos nomás para terminar, hasta ahí vamos a quedar porque esto me gusta explicarlo con detalle porque esto entra en el examen, las depreciaciones y las actualizaciones de importancia en una empresa industrial, comercial, de servicio. Debe ser explicado también, ¿ya? Se vayan a aburrir porque esto es importante. El aspecto normativo y después vamos a entrar a puro plástico y van a estar contentos ustedes. Ya, yo les voy a subir ahora el textito para que estén más tranquilos y lo vayan leyendo, lo vayan mirando el plan de cuentas también. ¿Ya? Bien, jóvenes, eso sería entonces por hoy día. Yo estoy muy feliz que ya nos estamos encontrándonos y vamos a estar siempre comunicándonos con WhatsApp y hoy también a través de, le voy a pasar el tema de la plataforma también para que ya estemos dando la parte de los plásticos y el texto y todo lo que corresponde a los trabajos que les pueda dar. ¿Ya, jóvenes? ¿Está bien? Está bien, Lisa.
Ya. Una duda, dice. Sí, sí, hoy, sí. Una duda, ¿esa super diapositiva no la va a pasar también? Si quieren también, ¿la quieren que les suba también? Sí, sí, listen. Ya, entonces la voy a subir también. Ya, lo voy a subir y también, jóvenes, las clases todavía grabadas, las clases grabadas también se las voy a subir. ¿Ya? Por favor, gracias, Vicente. Bueno, muchas gracias. Ya, gracias, jóvenes. Nos estamos encontrando el día viernes, ¿ya? Hasta luego, Lice. Gracias. Hasta luego, señorita. Gracias. Hasta luego, Lice. Hasta luego, niña.